¿Qué tal, amigos? Un nuevo día de pesca. Gracias por estar conmigo, su amigo Guadalupe López, Lupe Lofich, en este su canal. Este día, un día de pesca y comparte, amigos. Tengo algunos pescaditos ahí, como vieron en los videos anteriores. He conservado siempre algunos pescados. Me gusta mucho el pescado, como pescado de todos tipos, frito, zarandeado, como sea, como caiga. Me encanta el pescado. Y pues, camaradas, este día vamos a hacer un pesca y comparte. Otro más, porque hacen falta los pesca y comparten para aquellos que menos tienen o no tienen la posibilidad de venir a pescar. Y recordando eso, entre tanto comentario positivo por estos videos, agradecido con todos ustedes, amigos, porque la verdad, la mayoría en sí, el 99.9% de sus comentarios son a favor. Y les agradezco mucho de todo corazón por estos videos que es pesca y comparte. Pero hay algunos también ahí que suenan un poco medio envidiosillos. Yo no puedo hablar de eso, no soy quien. Pero una vez me hizo un comentario un amigo y me dijo: oye, eso que estás haciendo no está bien hecho, yo no lo veo bien. Esos videos de que te lleves el pescado con el motivo de compartirlos no es suficiente. A la fauna se le respeta. Desgraciadamente aquí, pues hay muy buena pesca. Agraciadamente nosotros tenemos muy buena pesca. Pero también hay pesca deportiva que se llevan en redes toneladas de pescado. ¿Yo qué tanto me puedo llevar con llevarme unos 15, 20 pescaditos, acumularlos y repartirlos? Pero este amigo me dice, hay un proverbio chino que dice que si le das pescado a un hombre un día, lo alimentas solo un día. Pero si lo enseñas a pescar, lo alimentas para toda la vida. Pero en estos casos, por ejemplo, chequen los videos anteriores. ¿Ya ven ustedes cómo la ven? Esas personas no pueden venir a pescar. Si yo les doy una caña, si yo les enseño a pescar, no vienen a pescar. Entonces también aquí hay una canción mexicana de un grupo norteño muy reconocido que dice: un día a la vez, un día es lo que pido de ti, le dicen a Dios. Entonces, amigos, hay gente que así vive, un día a la vez. Y este día me toca compartirles pesca para ayudarlos un día a la vez, porque mañana quizá no vendrá, amigos. Camaradas, un gusto que estén conmigo. Acompáñenme un día más de pesca, que espero sea productivo para cabalar más pescaditos para el pesca y comparte. Vamos a empezar. Bueno, amigos, y las veces anteriores que vine a este estero me dio muy buena pesca, acompañado por mi buen amigo de Kraken Lures, el amigo Charlie, y me regaló unas cañitas, me patrocinó unas cañitas. En este caso estoy usando la Marín, la caña Lubina, con el carrete de Marín Ventura. Marine Sport es la marca, buenísima, y la estoy probando todavía. Gracias por el patrocinio al amigo Kraken Lures. Chequen sus videos, muy buenos. Y vamos a empezar, porque este día estaba buenísimo este estero. Esperemos que se repita esta historia. Vamos a empezar. Ahí está. Un buen parguito. El primer parguito. Un parguito que ya está para la repartición, amigos. Primer parguito. ¡Ay, qué buen animal! ¡Ay, qué buen animal! ¡Está buenísimo! Ese pargo estaba de kilo, mano. Ese pargo estaba de kilo, mano. ¡Qué buen tronido! ¡Qué buen tronido! ¡Ahí quedó! Y aquí venía atrás. Aquí agarré uno que llegó calladito, mira. Especial para la frita y para la repartición, amigos. Uno más con el paciente hueso. Se están poniendo algo difíciles. No han querido cooperar, Bueno, amigos, pues como está activo el camarón y están pateándome solamente el paciente, a lo mejor con una competencia de un pescadito alimentándose como un popper, podemos sacar algunos parguitos buenos. ¿Qué les parece? Vamos a calar popper ahora, porque el paciente nomás lo patean. Ahí está con el plopes. Un buen parguito cazuelero buenísimo, que vino a atacarme el plopes, camaradas. El plopes Green Tiger. Tenía rato que no pescaba con poppers y esperemos que a lo mejor sea la solución para tener un buen día de pesca. Hay que variarle. Muchas veces los pacientes solo los atacan, los golpean. Ahí está el parguito con el popper. Está chico y cayó la primera el parguito. Otro para el pesca y comparte con el popper. No están saliendo muy grandes, amigos, pero ya cuentan.
Ahí está. Aquí está. Este está buenísimo. Este está mejor. Este está mejor. Este está mejor el parguito este. Volvió a resultar el popper. Con un raicerito muy bueno, ¿eh? Va para arriba, amigo. Bueno, pues la repartición ya. Se están poniendo de mejor tamaño, amigos. Bueno, pues aquí vamos por otro buen pargo. Ahí está, ahí está. ¿Qué les dije? Buen pargo, quilero, quilero. Está bueno. Está bueno el parguito este. Ya se salió a lo limpio acá. Otro raicerito. Otro raicerito con el popper, amigos. Otro raicerito y de los mismos. Muy buen raicerito. Listos para la frita. Bueno, amigos, pues yo la verdad siempre trabajo la línea trenzada directa al señuelo. Muchos me lo han preguntado. Y esta vez, por sugerencia del camarada Charlie de Kraken Lures, hice un arreglo de poner un fluorocarbono que me dejó él ahí, me lo regaló. Y estoy trabajando con fluorocarbono. Un nudo FG y un nudo que él que le robé a él, a Charlie, que me enseñó a hacer un nudo rapala muy rápido, un tipo rapala, pero muy sencillo. Échense una vuelta, les voy a mostrar cómo lo hice, el nudo. Para los camaradas que no saben, la gran mayoría de ustedes saben, pero para los que no saben y se inician, vamos de volada a ver ese nudo, cómo lo hice. Ahí en el tallercito, porque aquí está muy difícil por la luz que tengo. Vamos. Para empezar, tenemos la punta de la línea trenzada, la otra parte va a la caña y tenemos el fluorocarbono. Esto lo vamos a poner sobre la línea, a ver si se distingue. Vamos a mantener un poco tensa la línea trenzada y vamos a darle en repetidas ocasiones por la parte de abajo. Vamos a hacer esto, a ver si se ve ahí. Sobre el fluorocarbono. Vamos a repetir, pasar por abajo algunas 20 veces. Ahí como están viendo. Vamos a repetir algunas 20 veces el proceso. Para todos los que ya saben hacer el nudo FG, es un poco elaborado, pero no complicado. Muy recomendable para unir línea trenzada con monofilamento o con fluorocarbono en este caso. Siempre pasando ajustadito por la parte de abajo. Parte de abajo. Como les dije, de 15 a 20 vueltas. Con eso es suficiente. Ya que consideramos hacer todas esas vueltas y ajustamos bien el nudo, vamos a poner las dos juntas, fluorocarbono con el trenzado, y sobre ellas vamos a darle una vuelta y vamos a repetir meter la punta por la vuelta que nos quedó primero para hacerle un nudo doble. Un nudo doble. Ahí entró. Se recorre, se ajusta fuerte y este es el nudo FG. Después de que se ajusta fuerte ahí, vamos a cortar este excedente. Vamos a dejar casi al ras, no sé si se distingue ahí. Y aquí vamos a repetir la acción. Vamos a hacer un nudo sobre la línea trenzada. Vamos a hacer dos nudos. Voy a hacer una tercera vuelta y vamos a ir ajustando despacio. Y esto para venir a cerrar aquí el nudo. Ahí quedó bastante fuerte. Vamos a cortar el excedente. No están tan fuertes, tan filosas las tijeras, pero ahí nos quedó el nudo FG. Ese es el nudo FG, amigos. Bastante fuerte. Esos nudos que le hice a lo último son para que a la hora de castear no hagan un bordo sobre la guía de la caña. Entonces ya tenemos aquí el FG. Vamos a continuar ahora con el nudo siguiente. Vamos a dejar el empate de fluorocarbono, lo vamos a recorrer algunos 20 centímetros, de 15 a 20 centímetros. Me gusta utilizarlo, yo lo uso poco. Vamos a cortar aquí. Y ahora sí vamos con el nudito. Y es la novedad que le copié a mi amigo Charlie. Sobre el fluorocarbono vamos a hacer un nudo, como para hacer un nudo rapala. No sé si se distingue ahí. Vamos a meterlo por la guía del señuelo. Yo no uso aros en los señuelos. Aros en los señuelos yo los uso directamente. Les quito las argollas. Para mí el nudo rapala es el que le da todo el juego aquí a la línea. Pues ya hicimos el nudo sobre la línea. No sé si se distinga. Vamos a pasarlo por la parte guía del señuelo.
este a su vez va a pasar por la parte central del nudo que hicimos primero. Más o menos va a quedar así. Pero la facilidad de este nudo ahora, y le copiamos a mi amigo, vamos a pasarla por abajo y vamos a meterla de nuevo por el mismo nudo. Prácticamente es todo lo que se va a hacer. Se va a jalar el otro extremo y este nudo ahí quedó, amigos. Lo que él me decía cuando me enseñó este nudo es que es muy fácil cambiar señuelos. Nada más se saca este nudo de aquí y se puede recorrer. Se recorre siempre y cuando no te jale un buen animal, porque a veces que sí batallas. Pues así estaba, así iniciamos. Era meter la línea en la guía del señuelo, meterla en el nudo que hicimos, pasarla un poco, darle la vuelta por la parte de arriba y meterla otra vez por abajo. Y este señuelo ahí está. Le vamos a cortar un poco el excedente nada más. Y el nudo garantizado que no se suelta, amigos. Quedó bien, bien presionado, muy sencillo. Es un nudo tipo rapala, pero muy, muy sencilla la versión. Camaradas, con este estamos trabajando ahorita. Nudo FG, el nudo versión rapala simple. Espero que les sirva de mucho, amigos. Si no se lo saben, pues ahí está. Y si se lo saben, pues ahí que sí. Me van a dar la razón que es un nudo muy bueno. Pues gracias al amigo Charlie, vamos a seguir con el video. ¿Cómo la ven, amigos? Así de sencillo el nudo y me ha resistido muy bien. Falta probarlo con pargos arriba del kilo. No he podido sacar pargos arriba del kilo, pero es lo que pretendo. Vamos a seguirlos buscando. Ahí está ese nudo y ese tip, camaradas. Muy fácil. Agradecido con el camarada Charlie ahí por haberme facilitado esa técnica de ese nudo tan sencillo. Seguimos pescando. Aquí vamos a cambiar y vamos a poner el medio agua minnow, hueso. Más oportunidad de agarrar un robalito con él aquí. Ahí está, un robalo, un robalón, un buen robalo, un buen robalito, un buen robalito. Voy a apagar el motor aquí, un buen robalito. Y se desquetó, amigo, se desquetó el robalo. Ah, qué lástima. Ahí estaba metido el robalito ese hombre. Bueno, amigos, la mañana empezó muy buena. La verdad es que hubo mucha actividad con los superficiales, pero lo pateaban mucho. Los parguitos batallé un poco. Ya ven, con el popper saqué algunos. Con el medio agua se me soltó un buen robalito. Pues lástima, así pasa. Pero tenemos que acabalar animalitos para la repartición. De eso se trataba este video. La verdad que ha habido muy pocos. Pues siempre recalando a los mismos esteros. Ya para despedirme, los que me han dado buena pesca. Y aquí con el medio agua vamos a tirarle liseta y hueso, a ver cuál nos da. Vamos a seguirle tirando, amigos. Siempre me gusta llegar a este esterito porque me ha salvado los días malos. Ha habido pesca con los media agua y pues espero no sea la excepción. Un buen parguito, un buen robalito, a ver qué sale aquí. Acabalar pal pesca y comparte. Como es un poco más clara el agua, vamos a empezar tirando el lisetita, típico minnow liseta, y a ver qué nos da. Ahí está, un robalito, un robalito, un robalito. Y me lo jeteó. Me lo jeteó el robalito ese. Aliceta. Y andan varios parguitos aquí, mire. Ah, qué buenos pargos, qué buenos pargos. Qué buenos pargos hay de este lado, cabrón. Bueno, amigos, pues me estoy dando cuenta que está difícil sacar algún parguito aquí. La verdad es que tienen mucha comida ahorita. Es el tiempo en que empieza a ver la larva del camarón. Y tienen mucho que comer. Pues tuve suerte que me jalaran esos parguitos con los señuelos. Pero sí, ahorita les voy a dar un paseo submarino para que vean la cantidad de camarón que hay. Camarón larva. Y pues han de traer la panza llena los parguitos. No quieren alimentarse. Ahí los miramos paseándose, pero pues no han querido. Por aquí andan los camarones. Vamos a una toma submarina para que vean los camarones que hay aquí.
No sé si se dieron cuenta la cantidad de camarón que hay. Bastante. Ahorita es el mes en que hay mucha cría. Mucha larva de camarón. Algunos parguitos, no sé si se vieron ahí entre los camarones, que hasta nomás andan paseándose entre ellos. Suerte voy a tener si saco otro parguito más con los corricancitos. Vamos a hacer un poco más la lucha, pero camaradas, este día es caro que se acabara el reto porque ya tengo los parguitos descongelando allá, más unos que agarré en la mañana. Pero vamos a hacerle la lucha otro ratito y si no, vámonos al pesca y comparte, que de eso se trata. Ahí está. Sí quieren lisa también. Sí quieren lisa. Buen pargo. Buen parguito con el medio agua. En cortito me jaló con el liseta. Buen parguito. Ahí va para arriba. Este ya está quilero. Bueno amigos, pues el medio agua salvando el día con un parguito quilerito aquí. El lisetita. Ya los daba por perdidos, como les digo. Mucha cantidad de camarón. Y pues muchos parguitos, pero pues ahí nomás se andan paseando entre ellos. Este sí lo pudimos engañar con el medio agua y vamos a ver si engañamos algún otro. Vamos a seguirle. Bueno mis amigos, pues este fue el día. La verdad es que la pesca no estuvo tan buena. Yo venía muy motivado, las mareas se miraban muy buenas. Temprano, dio muy buena actividad. Perdimos dos robalitos que nos hubieran dado un buen espectáculo ahí. Nos los dieron de hecho porque se vieron, prendieron y brincaron y todo. Pero pues no se los pude mostrar en mis manos. Camaradas, este día era un reto de pesca y comparte. A todos los camaradas que me quieran acompañar todo en el resto del video, que es repartir el pescadito que tengo ahí junto con unos pocos que saqué ahorita, algunos 7, 8 parguitos. Pues camaradas, este día fue un fracaso en la pesca, pero pues es un día para compartir, un día más para saludarlos, desearles bendiciones, buena salud. Su amigo Guadalupe López no se despide porque de momento dejamos la pesca, pero los que quieran acompañarme a repartir el pescado que tengo ahí, amigos, es un gusto compartirles también en el video. De qué manera, a quién se los entregamos y todo. Ver las caras de la gente a la hora de recibir la comida. Eso no tiene precio, amigos. Acompáñenme. Les voy a dar un tour, un pequeño tour. Porque estaba viendo por aquí en el estero muy buenos pargos. Está muy clarita el agua y se miraban encima. No sé si en algunas escenas anteriores los vieron. Pero si veo algunos, voy a hacer una toma submarina para todos los niños que ven el canal. Pues para que vean los parguitos. Porque hay muchos parguitos acá, hay más parguitos. Ahorita para que los vean. Bueno amigos y amiguitos, los que ven el canal, cantidad enorme de parguitos, andan paseándose bien a gusto en las partes más claras, ya no quisieron jalar, un espectáculo de todos modos verlos nadar. ¿Cuántos buzos, cuántos arponeros no hay por ahí que dicen, ah, pues, está rico el pedazo ese que visitas? Pero pues por eso se conserva, no le pegan tan duro. Pero pues no quisieron, ya andan llenos. Camaradas, vamos a repartir los pescaditos, acompáñenme. Bueno amigos, pues vamos a iniciar con el empaque de los pescaditos, la repartición. Vamos a acomodar unas bolsitas, algunas 5 o 6 piezas para favorecer a algunas familias. Acompáñenme entonces, vamos a repartirlos. Pues ahí vamos, un día más de pesca y comparte. Y esta es la cereza del pastel. Gracias por haberme acompañado hasta este momento a repartir los pescaditos. La pesca no estuvo muy buena, pero ya teníamos algunos, como se dieron cuenta ahí en el congelador, los sacamos especialmente para eso. Acumulo algunos pescaditos para repartirlos. Y esta vez vamos a buscar algún que otro domicilio nuevo, algún que otro lugar donde no haya llegado antes, para repartirle la pesca que del día y la pesca que tenía acumulada ahí. En este pesca y comparte, que esta es la cereza del pastel, vamos a repartir los pescaditos, acompáñenme. Aquí estamos llegando a una casita aquí.
que no me acuerdo haber repartido nunca. Pues vamos a ver si sale alguien para repartirle pescadito. Buenas tardes. Buenas. Mira, yo voy a pescar, hago videos de pesca y ahorita tengo unos pescados ahí. ¿Quiere que le regale algunos? ¿No está el señor para que los limpie? Le voy a dar una bolsita con pescados. Ahí va, mire. Para el caldo, para que... Bueno, yo voy y pesco y los acumulo, es que reparto y ahora me tocó repartir. Ándale pues, para que se botan, ¿eh? ¿Quién vive enseguida? De una vez, mira. Ándale, oiga. Ahí nomás que lo limpie el señor. Ándale. Puro pargo. Bueno, ya repartimos las primeras dos bolsitas. Vamos a ver, hay más necesidades por aquí. Hay más casitas, más adelantito ahí. Vamos a seguirlos buscando a quien repartirle esos pescaditos y que les sirvan de provecho. No recorrí mucho tramo, de hecho aquí hay varias casas que tienen algunas necesidades. Pues vamos a dar los otros pescaditos. Buenas tardes, hermano. Traigo algunos pescados aquí. Vengo repartiéndoles porque voy a pescar. Te los regalo, límpialos nomás para la botana. Ah, sí, dale, bien. Dale pues, suerte. Gracias. Ahí está otra bolsita más, vamos a ver si aquí adelante hay alguien más. Va a darle otra bolsita de pescados. Señor, aquí le vamos a dejar otra bolsita. Buenas, oiga. Yo voy a pescar y de repente reparto la pesca. Ahí tengo unos pescaditos, unos parguitos, para que si está el señor ahí que los limpie. Algunos los tenía congelados, pero los uso para repartirlos ahí, ya que voy a pescar y junto varios. Ahí los comparto. Ahí, ándele, nomás que los limpie el señor, o si usted los puede limpiar. Ándele pues. Se pueden hacer caldo, están de buen tamaño. O frito, como quiera. Ándele pues, a ustedes, ándele. Gracias. Acá está otra señora, adelante. Vamos a darle otra bolsa de pescado. De una vez. Oiga. Tengo unos pescaditos aquí, amigo. Voy pesco y saqué varios, ya tenía algunos congelados. Pero una limpiadita, mira, para la botana. Le voy a dejar otra a la doña aquí enseguida. Gracias. Ándale, mano. Vamos a dejarle otra acá. Otra bolsita. A ver, háblale a tu mamá, pues. Vamos a dejar otra bolsita de pescados aquí. ¿Está la señora? Ah, mira. Ven. Llévale unos pescados, que los limpie, que te los haga ahí fritos o caldo. Ahí están unos pescados, oiga. Ahí para que se los guise a los plebes. Ahí traigo unos pescados, ¿no quieres para la botana? No, regalados. No, es que fui a pescar y guardo algunos ahí. No, es que para que los fría. De hecho, es que pesco y congelo algunos y a la hora de la hora los reparto. Ya repartí varias bolsitas, mira. Pero para los fritos están especiales. Ándale pues, suerte. No hay nadie aquí enseguida. Está errado, va. Te voy a checar. Sale, jefe, suerte. Dale. Bueno, vámonos, nos queda una bolsa nomás. Queda una bolsita nomás para repartir. Dice el amigo, no hay dinero. Regalado. Ah, pues regalado sí, dice. No, pues que la gente pues cuida lo poco que tiene, pues. Cree que le llego vendiendo pescado, pero pues no. Vamos a repartir la última bolsa. Buenas tardes. Ahí traigo unos pescaditos, oiga. Le voy a dejar unos pescaditos para que se los preparen. ¿No está su hijo o alguien? Ahorita le voy a dejar unos pescaditos para que los fría. Ahí está la señora, la que andaba buscando. ¿No hay quien le ayude? ¿Dónde? ¿No hay quien le ayude para que se los lleve para adentro? Porque se puede caer. Ándele pues. Que se los limpien ahí, para los peritos. Ándele pues. Bueno, pues ya no le echamos. Encontramos a la señora aquí. Y pues ya repartimos la última bolsita. Bueno amigos, un gusto compartirles pesca. Un gusto compartirles un día que aunque no fue muy activo en la pesca, ya teníamos algunos pescaditos ahí capturados para la repartición de un pesca y comparte. Agradecido con todos los comentarios, los buenos comentarios de todos ustedes. Que se suscriban al canal, que les den like a este video, que me comenten. Agradecido con todos ustedes. Y algunos comentarios que también dicen, pues no les des pescado, enséñales a pescar. Imagínense a la señora cómo va a ir a pescar. O sea, hay que ser un poco más conscientes también con eso, con la vida día a día. Ellos tienen necesidades diarias.
Entonces me dio un gusto compartirles un poco de lo que a mí me gusta hacer. Su amigo Guadalupe López, Lupe Lofich, en este su canal Lofich Lures, mi página de Facebook. Camaradas, un día más agradecido con todos ustedes por su atención y pues a seguir compartiendo pesca, amigos. Nos vemos, gracias, bendiciones, buena salud para todos ustedes y sus familias. Nos vemos, gracias.